Tenemos la responsabilidad de promover espacios para el arte y más en este contexto para el diálogo. Tenemos la responsabilidad de promover nuestros deberes democráticos, porque la cultura es la máxima expresión del humanismo y estos encuentros van a ser una ventana al futuro que tenemos la obligación de abrir. Ya sé que es inevitable, pues siempre comparamos, ¿no? Establecer esos paralelismos con los encuentros del 72. Para muchas personas supusieron un acto fundacional. Pamplona se aproximaba por fin a una modernidad, que es verdad también que llegaba con décadas de retraso, pero hoy aquí no estamos celebrando los aniversarios. Este no es un evento nostálgico. Hemos venido a celebrar unos nuevos encuentros. El contexto es radicalmente diferente y, por lo tanto, la aproximación al arte, a la cultura y al mundo que planteamos desde hoy nada tiene que ver con lo que se planteó en el 72. Los que abrimos hoy van a ser los encuentros del diálogo y pocas conversaciones tan seductoras como la que se nos propone hoy a la tarde, que además han levantado muchísima expectación hoy con su rueda de prensa. Serguéi y Víctor representan dos mundos que se han visto separados por la geopolítica, por la guerra. Dos bloques enfrentados entre los que no existe ninguna comunicación más allá de la bélica. Hoy, sin embargo, vamos a asistir a un encuentro. Y permitidme que aproveche la oportunidad para hacer una reflexión, para que me detenga en reflexionar brevemente sobre esto. Los encuentros de Pamplona van a ser un espacio para la reflexión al que tenemos que acudir abiertos de mente, sin prejuicios, porque precisamente en eso consiste el encuentro. Es un choque de puntos de vista, es el único modo que tenemos para llegar a un entendimiento. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.